Hey, la gente de YouTube, estamos aquí con el Arat. Nuevo. Y el día de hoy, viernes, venimos a visitar el Estadio Victoria, el estadio del Necaxa. Y pues bueno, vamos a ver cómo está, vamos a dar un pequeño recorrido. No sé si nos dejen entrar a la cancha o si vamos a estar solo en las gradas o si nada más vamos a ver por fuera, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dejan ver del Estadio de Necaxa. Aquí sí están numerados. Bueno, gente, aquí estamos en la parte más alta. No sé cómo se llama aquí. En CU podría ser el pebetero, pero aquí no sé qué sea. Y mira, aquí está todo el estadio. O sea, está impresionante porque se ve todo desde aquí. Y bueno, pues vamos bajando, nada más que no me mate. Excelente, me están tomando fotos. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí me encuentro en la cabecera, no sé si es norte o sur del Estadio Victoria. Y aquí es donde está la portería que comanda Hugo González. La verdad es que son muy parecidas a cualquiera de las que la gente juega. Creo que son, no las veo tan altas, pero bueno, también tal vez ya abajo de ella son más altas o más chicas. Y bueno, aquí está el Puma, el buenísimo Puma, el entrenador de porteros de aquí de Necaxa. Mucho gusto, saludo para todos. Nos dieron chance de bajar y estamos aquí debajo de la portería. Wow, está gigantísimo. Pero el pasto está súper bonito. Creo que no pesa casi nada el volar, el recostar o cosas por el estilo, a comparación de campos sintéticos o de campos de tierra o cosas por el estilo.
Bueno, gente, pues como ya vieron, esa fue la visita que hicimos al Estadio Victoria, el estadio del Necaxa. Sin embargo, creo que me faltó algo y fue una despedida. O sea, por alguna razón no hice la despedida. O sea, grabé todo, pero no hice la despedida. Así que bueno, este todavía no es el último video de la serie. Todavía falta, de hecho, un video que es el regreso hasta acá. Y wow, créeme que sí ha sido algo impresionante toda la experiencia, desde conocer instalaciones, conocer el estadio, conocer esto, conocer el otro. Y creo que ha sido una chingonería, ha sido una de las cosas más impresionantes que he hecho en toda mi vida. Sin embargo, pues ya conocimos otro estadio, un estadio nuevo. El día de mañana nada más tengo un partido nuevo, un partido para finalizar el torneo allá en Aguascalientes. Y todavía falta un video acerca de esta experiencia en Aguascalientes. Sin nada más que decir ni que agregar, espero que este video haya sido de su agrado. Tal vez no pude grabar tanto en el estadio porque fue una visita así, mira, una visita express. El video dura 5 minutos, yo estuve 15 minutos en el estadio, lo mucho. Lo que recorté, lo que no recorté, lo que no era nada, lo que no servía. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Sin nada más que decir ni que agregar, espero que este video haya sido de tu agrado. Dale like, suscríbete. Si quieres una respuesta mía personalizada, si quieres que te responda bien, que digamos cualquier cosa, por ejemplo, si me preguntas, oye, Gael, quiero hacer esto, oye, Gael, no sé, ayúdame con esto, puedes mandarme un mensaje a mi Instagram que es Jacob29, está aquí en la descripción y también lo encontrarás aquí en una nubecita, en donde sea. Sin nada más que decir ni que agregar, espero que este video haya sido de tu agrado. Todavía nos falta un video en Aguascalientes y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.